Hola, ¿qué tal mis bellas amigas? El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con esta hermosa labor que es la niña Nochebuena. Ya trabajamos una, pero viene en posición diferente. Esta viene de ladito. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son azul pizarra. En dado caso de que no cuenten con azul pizarra, amigas, pueden utilizar azul caribe o algún azul clarito que tenga. Azul turquesa. Rojo tomate, si no tienen rojo tomate pueden emplear algún rojo que tengan. Naranja. Rojo bebé, en dado caso de no contar con rojo bebé, amigas, este color yo lo utilizo para dar color a las chapitas, pero si ustedes no lo tienen pueden utilizar rosa oscuro, rosa té, algún rojo que tengan, pero solamente será una pequeña cantidad. Salmón bebé. Blanco, caramelo, marrón. Voy a utilizar dos tonos metálicos, pero también si no los tienen no se preocupen, lo dejan así. Vamos a utilizar oro ámbar. También voy a utilizar rojo. Me voy a apoyar también de un pincel del número 6, lengua de gato. De un delineador 10-0 y de un pincel del número 2 o 0. Vamos a comenzar a trabajar con salmón bebé la carita. Amigas, si no tienen salmón bebé, pueden utilizar amarillo piel o algún color piel que tengan. Y si no saben cómo obtener el color piel, aquí mismo en mi canal encuentran un video que se llama Mezclando colores para obtener el color piel con Connie. Las invito a que lo vean y así podrán tener su color piel para pintar sus caritas. Toda la base de ella, menos la boca, la voy a pintar con salmón. Ya que realizamos toda la base, amigas, vamos a utilizar una pequeña cantidad de caramelo para dar sombra, apoyándonos de un pincel pequeño, de arriba hacia abajo. Solamente vamos a llegar hasta aquí antes de empezar a realizar su oído, solamente hasta aquí, y vamos a difuminar muy bien el caramelo hacia adentro de su piel. Vamos a ir aplicando y difuminando muy bonita la pintura para fundir con el color de base que fue el salmón bebé. Vean, muchas veces solamente realizamos esto, marcamos y ahí dejamos la pintura. Vamos a marcar, sí vamos a marcar, pero después vamos a difuminar hacia adentro el color. Para fundir muy bien con el color de base. Esto va a hacer que nuestra labor se vea más bonita y que se vea el acabado diferente a que si solamente marcamos y ahí dejamos la pintura. Yo sé que les da miedo, pero inténtenlo. Tranquilitas a la hora de estar pintando, amigas. Llego hasta aquí y difumino hacia adentro de la carita. ¿Ya vieron? En esta parte de aquí, debajo de su barbilla, también voy a aplicar sombra con caramelo. Solamente voy a aplicar una pequeña cantidad y también difumino hacia adentro del cuello. Aquí junto de su vestidito también vamos a aplicar, vean, pequeñas cantidades de caramelo. Con cuidadito. Y vamos a ir difuminando. Ya que realizamos esto, amigas, ahora vamos a aplicar también una pequeña cantidad de caramelo en esta parte de aquí, arriba de donde está su párpado. Voy a aplicar solamente una pequeña cantidad junto del ojito. Aplico y difumino, pero tenue.
En este otro ojito también vamos a aplicar solamente una pequeña cantidad, pero junto del ojito aplico y difumino. Aquí detrás de su nariz también vamos a aplicar caramelo y difuminamos hacia arriba. En esta parte de aquí, debajo de su boquita, también voy a aplicar una pequeña cantidad de sombra con caramelo. En esta parte de aquí, en medio de sus labios, también vamos a crear un efecto de sombra, realizando solamente un puntito y difuminando muy bien. Ya que realizamos esto, amigas, ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco. Vamos a aplicar la luz aquí, debajo de los ojitos. En el otro también. Y de aquí, donde inicia su oído hacia abajo, también vamos a aplicar luz con blanco. En todo el contorno vamos a ir aplicando la luz y difuminamos hacia adentro del rostro. En esta parte de aquí también. Voy a girar un poquito mi labor para no taparles con mi manita. Y sigo aplicando la luz. Aquí alrededor del oído también vamos a aplicar luz con blanco. Ya que realizamos esto, también vamos a aplicar una pequeña cantidad aquí en su cuello de blanco. También vamos a dar luz, aplicando pequeñas cantidades de blanco en esta parte de aquí, arriba de su labio. Voy a aplicar una pequeña cantidad de luz, así. Voy a aplicar aquí una pequeña cantidad de rojo bebé y aquí otra cantidad. Y solamente vamos a difuminar muy bien con movimientos circulares. Todo esto, amigas, se hace húmedo sobre húmedo para que la pintura se pueda difuminar bien y no se vea nada más como una manchita, sino que se vea bien deslizada la pintura. Las chapitas se realizan, recuerden, húmedo sobre húmedo. Ya que realizamos esto, ahora vamos a dar sombra con oro ámbar. La sombra la voy a aplicar arriba de los ojos. Vean, en esta parte de aquí vamos a aplicar una pizca de oro ámbar y difuminamos un poco hacia arriba. En esta parte de aquí también voy a aplicar una pizca de oro ámbar y difumino muy bien hacia arriba. Ya que realicé esto, ahora voy a aplicar rojo. Voy a agregar solamente una pizca en mi pincel. Y en donde ya agregué el oro ámbar, voy a ir aplicando también el rojo.
en esta parte de aquí. También lo voy a agregar. Vamos a aplicarlo y difuminarlo muy bien. De esta forma, vean, me queda realizada ya la sombra. Ahora vamos a utilizar naranja y vamos a realizar los labios. Vamos a pintar toda la base de los labios con color naranja. Ya que realicé la boquita, ahora vamos a delinear con una pizca de rojo tomate. Vamos a marcar solamente el contorno. Con cuidadito. Vean, de esta forma nos va a quedar. Ya que aplicamos el rojo, vamos a difuminar un poquito hacia adentro la pintura. Con mucho cuidadito, despacito. Ahora vamos a aplicar una pizca de luz también a los labios con blanco. Solamente vamos a tomar un poquito en el pincel. Y en esta parte de aquí voy a aplicar una pequeña cantidad de luz, al igual que en esta parte de aquí. Voy a aplicarla y difumino, pero solamente un poquito. Vean. Ahora, amigas, ya que realizamos esto, vamos a pintar un ojo. Esta parte de aquí del ojo y esta de aquí hacia acá irán con blanco. Ahora con azul pizarra vamos a realizar la parte que sigue del ojo. Ya que realizamos la parte que sigue con azul pizarra, vamos a aplicar una pizca de azul turquesa y en esta parte de aquí, en el contorno, vamos a aplicar azul turquesa para dar sombra y solamente vamos a difuminar muy poquito. Ya que realizamos esto, amigas, ahora vamos a dar luz con blanco en el contorno, en esta parte de aquí. Vamos a darlos con blanco. Y lo que vamos a hacer es difuminarlo también. Con mucho cuidadito. Ya para finalizar, amigas, vamos a realizar la niña del ojo toda con marrón. Ya que realizamos la niña del ojo, ahora vamos a proceder a delinear sus pestañitas. Vamos a comenzar de aquí hacia este lado.
Ahora voy a delinear la parte de abajo. En la parte de abajo la vamos a tratar de hacer más delgadita que la línea de arriba. Ya que realicé esto, amigas, ahora vamos a proceder a hacer las pestañitas. Las vamos a realizar siguiendo la forma del ojo. De la misma forma que estoy pintando este ojo, ustedes van a pintar el otro ahí en casita. En la parte de aquí abajo también haré pequeñas pestañitas, pero solamente haré algunas. También con marrón vamos a marcar la ceja. Ya que tenemos listo el ojo, ahora vamos a aplicarle luz. Y en esta parte de aquí voy a realizar un puntito. En esa parte de ahí y también aquí. Voy a realizar uno, pero más pequeño. Con la misma pintura en esta área de aquí, realizo media luna. Y ahora, para finalizar, voy a delinear todo el contorno con este color, no se los mencioné. Se llama rosa pastel y es metal. Y con ese voy a delinear la nariz. Y también todo el contorno de su piel. Y así, mis bellas amigas, es como nos queda realizada esta hermosa labor. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden, no olviden darle me gusta. Y también no olviden suscribirse a mi canal, mis bellas amigas. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye.